Ahí vamos con la información. Le quería dejar esto para después, no lo quise incluir en lo de Sandra Cuevas y le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque vale la pena, ¿eh? Vale la pena que podamos seguir exhibiendo este personajazo, que como las rémoras o como las sanguijuelas, pues simple y sencillamente buscan acercarse a una superficie para aprovecharse como parásito de lo que pueda sacar. Por supuesto que me refiero al panista Santiago Krill. En unos momentos más le vamos a presentar las declaraciones que hace Santiago Krill ante el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leyva. Pero mire, ahora que estábamos hablando de la casa de los babosos, así no le puse yo, ¿eh? Así le pusieron los chamaquitos estos que denuncian la campaña en contra de los libros de texto, y que aquí pusimos en Sin Censura, y que te habría tenido finalmente una conclusión ese horrendo reality show de Televisa. No habían tenido tanto rating en mucho tiempo y por fin, bueno, pues ahora sí les alcanzó. Ahora que termina ese reality show y que habría ganado la señora Wendy, que no conocía yo, me están diciendo por ahí que quién es, que es la de los memes y estos de la Wendy, no sé qué, bueno, que habrá ganado la señora Wendy Guevara, esta es la casa de los famosos, el que intentó aprovecharse pues de la popularidad de este horrendo reality show y que como sanguijuela se le pegó al tren este del mame, es Santiago Krill, quien publicó esto en sus redes sociales. Está pero para llorar. Mira nada más. La casa de los famosos. Resulta y resalta que yo ya voté. Ahora te toca a ti. Lo único que está bien en ese video espantoso es que ya no le están poniendo fondos blancos a Santiago Krill porque se difuminaba. Mire, si Santiago Krill estuviera en esta casa y se pusiera aquí del lado de la ventana, pues se difuminaba el cabrón, ¿no? O sea, al menos hay un poquitito de contraste. No debería utilizar camisas blancas porque parece un fantasma ahí, ¿no? Pues todo es blanco en él. Pero bueno, así es como este personaje cree que va a obtener los votos de la gente, apelándole a situaciones muy al estilo Xochitl Gálvez, pues, ¿no? Nada más faltó ver a Xochitl Gálvez ahí también en el Ángel de la Independencia, uniéndose al grito, ¡fuera, Sandra! ¡Fuera! Se va conectando usted apenas. Resulta que los miles de personas que fueron ahí a celebrar el triunfo de la señora Wendy esta, pues, además de todo, se pusieron a gritarle fuera Sandra Cuevas, ¿no? Que estuvo bueno. Eso fue lo bueno de la congregación esta que ocurrió ayer. Bueno, pues ya salió precisamente Santiago Krill a decirle a la gente que en la cueva de los malandros que sí va a dejar, según esto, la diputación que tiene, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Va a pedir licencia, eso dice, como presidente de la Cámara de Diputados, para continuar con sus aspiraciones políticas. Esto fue lo que le dijo al defensor de los malandros, Ciro Gómez Leyva. Santiago Krill, gusto en saludarte, Santiago. Buenos días. Dejas Muy buenos días, pues, Krill. A dos semanas de que termine más bien a dos semanas y tres días que comience el nuevo periodo de sesiones, dejarás la presidencia de la Cámara de Diputados. Santiago, buen día. Muy buenos días, sí, pues, en primer lugar, mi plena solidaridad. Gracias. Y estoy para lo que se ofrezca, Ciro. Muchas gracias, Santiago. Aquí yo creo que todos tenemos que tener solidaridad, porque hoy eres tú y mañana puede ser cualquier otra persona. Ojalá no, ojalá no sea el caso, pero gracias. Espero que la Fiscalía General responda bien. Por otra parte, Ciro, pues mira, estamos ya en la última etapa. Hoy voy a convocar, ya convoqué a mesa directiva para presentar mi licencia como presidente de la mesa directiva y licencia como diputado. O sea que estoy puesto ya de tiempo completo a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, pues entrarle con lleno, con mucho entusiasmo y con alegría. Sí. Bueno, y queda un panista, eso se ve anunciado desde la semana pasada, el acuerdo que habían tenido. Va a quedar, en primer lugar, en esta primera
preselección, quedaremos 3 de 4. Tendremos 5 debates y se volverá a hacer una encuesta. Y esa encuesta finalmente pues será la que va a determinar. No, me refería a Cámara de, de Diputados. Ah, sí. El acuerdo de la semana, de la semana pasada. Exactamente, va a quedar la diputada Noemí Luna, diputada por Oaxaca, por Zacatecas. Alguien que es de primera, tiene plena capacidad, inteligencia, sabiduría, experiencia. Gente en primera. En la cual es más, no podría quedar la Cámara de Diputados. ¿Sí? Oye, y en tu caso, vamos a suponer que pases el corte de esta semana, cuando de los 4 aspirantes queden 3, vamos a suponer que tú seas uno de ellos 3, faltarían todavía un par de semanas, un poco más de 2 semanas para el 3 de septiembre, que es la fecha en la que se conocerá quién va a ser la persona que encabece el Frente Amplio y que después, cuando vengan los tiempos, se convierta en el candidato presidencial. ¿Qué ocurriría contigo, Santiago? Por ejemplo, ¿vas a estar en el inicio de sesiones el 1 de septiembre? ¿Regresarás ahí? Si no fueras el ganador de este proceso, ¿te reintegras plenamente? Si fueras el ganador del proceso, ¿te separas? ¿Cuál es tu ruta de navegación, Santiago? Mira, muy claro, yo ya tomé la decisión de estar en la primera línea de defensa de esta batalla, de la que viene. Estaré las próximas 42 semanas trabajando por el Frente Amplio por México. Estoy solamente esperando que la gente que se ha inscrito en el foro y que pues son quienes pensamos que este gobierno está haciendo muy malas cosas, quienes estén en el Frente Amplio por México, pues van a decidir el lugar que debo de ocupar. Yo no tengo problemas, yo soy demócrata. Por supuesto que tengo todo el interés y la voluntad de ser el coordinador del Frente Amplio por México, pero voy a estar sumado en la capacidad que me diga la gente. Ahí voy a estar porque ya tomé mi decisión. Y lo importante es que la tomé de manera libre, con plena convicción de lo que está sucediendo. Estamos en un México en una situación de emergencia nacional, emergencia por la violencia, emergencia por la destrucción de nuestras instituciones, emergencia por el pisoteo que se ha hecho del Estado de Derecho, de la Constitución, por la fractura, la quiebra del sistema de salud, por... Si usted escucha ahí a un Ciro Gómez Leiva muy, muy falso hacer planteamientos como en el caso de que quedas, pues ya se la saben, hombre. Ya se la saben. No sé si ya estoy, ya lo puso, ¿no? Ya se la sándwich, hombre. Así llegan estos personajes de la forma más desafortunada pues al ambiente político. Y como si se tratara precisamente de asaltantes en un microbús, nos dicen así de, ya se las abren, así pues ya no las sabemos, hombre. Ya sabemos de qué va todo esto, ya nos dijeron, ya salió un panista como Santiago Krill, llamado Jorge Luis Preciado, a asegurar que ya hay un acuerdo para que sea Xochitl Gálvez la que quede como la candidata de la oposición. La señora Xochitl Gálvez, imagínese usted, ¿no? La que se disfraza de botarga, de dinosaurio. Me encanta a mí decir eso porque es... Me gusta mucho saber que están perdidos, que están en la calle de la amargura desde esa oposición, que no se ayudan ellos mismos. No porque tenga algo personal contra la oposición, sino por lo muy negativos que han resultado para México el PRI, PAN, PRD. Me da mucho gusto que pues hayan determinado que es alguien como Xochitl Gálvez la que los represente, ¿no? Cada que hablo con algún amigo derechoso y que se pone ahí a criticar sin ningún tapujo y con mucho dogma todo lo que tenga que ver con López Obrador, nada más termino preguntándole, oye, ¿y si vas a votar por Xochitl? Y se enoja, ¿no? Pues sí, pero bueno, si ya se sabe esto, si ya Jorge Luis Preciado dijo que Xochitl es la que va a ser la seleccionada y punto, que así les dijo Marco Cortés, que no hay vuelta de hoja, que si quieren chamba vayan y le pidan a Xochitl. Es más que evidente, pues, cómo lo manejan en esos medios de comunicación corporativos. Puede ser que Santiago Krill no se la sepa, ¿no? Mientras todos los demás ya se la saben, puede ser que Santiago Krill
pues todavía tenga la idea de que a lo mejor él puede ser el candidato, como la tuvo en su momento Silvano Aureoles, o el personaje este ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Pero pues ya esa es la realidad, ¿no? Aquí le hacen al güey, ahí se ve a un Ciro Gómez Leiva haciendo preguntas, pues más bien por paquete de cajón que de otra cosa, ¿no? Así que, pues que vale, que nos diga que vaya a renunciar o no, da lo mismo. La presencia de Santiago Krill en la Cámara de Diputados da lo mismo. O sea, es un personaje al que siempre han impuesto porque no ha votado ni su madre, ¿no? Así que, bueno, lo tiene usted. Y mire, me dicen por ahí que tenemos mucha más información.